Bueno, Qatar el mejor recuerdo quizá es en 2012, donde bueno, después del invierno que pasé, que tuve la lesión más grave, la lesión de la vista, que estuve 5 meses sin tocar moto, llegué sin prácticamente hacer pretemporada y pude ganar la primera carrera en Moto2. Este es un recuerdo que siempre será especial para mí.